Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de La Paz, la cual inició sus operaciones el 12 de junio del 2012. Nos encontramos en el Centro de Operaciones de Búsqueda y Rescate de la ENSAR La Paz. Mi teniente, ¿nos podría explicar el procedimiento que llevan a cabo para realizar un rescate óptimo? En el Centro de Operaciones de Búsqueda y Rescate de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de La Paz, contamos con equipos de comunicación en los cuales nos encontramos permanentemente a la escucha. Contamos con un equipo VHF Banda Marina en el canal 16, que es el canal designado por la Organización Marítima Internacional para Seguridad y Socorro Marítimo. Tenemos un equipo de banda aérea y un equipo HF. Cuando nosotros recibimos una señal de auxilio vía radio, lo primero que hacemos es seguir el protocolo de búsqueda y rescate referente a la lista de verificación inicial. Con esta lista de verificación inicial, lo que se pretende es que no haya ningún hueco de información y poder llenar todos los protocolos de búsqueda y rescate, que son contar con la posición geográfica de la unidad en siniestro, la cantidad de personas a bordo, el nombre y las características de la embarcación y desde luego el tipo de emergencia. ¿Y qué hacen con esta información una vez que ustedes la obtienen? Una vez que tenemos esta información, lo primero que vamos a hacer es realizar el planeamiento de búsqueda y rescate. Contamos con una carta en la cual, con la posición geográfica que nos manda la persona en emergencia, vamos a poder determinar en qué posición se encuentra, a qué distancia se encuentra de nosotros, el tiempo que nos vamos a tardar en llegar de lanzar La Paz al punto de emergencia y de esta forma saber cómo vamos a actuar, es decir, qué unidad de búsqueda y rescate vamos a emplear, ya sea una embarcación tipo Defender o solicitar algún apoyo con un helicóptero. ¿Con qué equipos tecnológicos cuentan para realizar un rescate? El sistema automático de identificación de embarcaciones, que es el sistema ICE, mi compañero está trabajando precisamente en este momento. Podemos determinar el tipo de embarcación que se encuentra en el área. Este sistema automático de identificación nos puede permitir en tiempo real conocer la posición geográfica, la velocidad y la dirección de cada embarcación. La Armada de México también cuenta con un sistema de planeamiento de búsqueda y rescate. Es un software el cual se encarga de recrear las condiciones de viento, oleaje y estado de la mar, así como también el tipo de objeto de búsqueda. Este sistema nos permite conocer el área más idónea para buscar a la persona, embarcación siniestrada, y nos permite realizar, como usted puede observar en la pantalla, ciertos patrones de búsqueda para nuestras embarcaciones, aeronaves y todos los medios que se despliegan para realizar una búsqueda. Nos encontramos en el pañol de equipo de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de La Paz. En este punto, los nadadores de rescate cuentan con la implementa necesaria que les permite realizar su actividad de búsqueda y rescate. Cuentan con equipos de rescate que les permiten desarrollar esas actividades en el agua, equipos de protección personal. En esta parte, nosotros tenemos todo el equipo organizado de tal forma que el nadador de rescate puede llegar, agarrar su equipo rápidamente, llevárselo a una emergencia y de esta forma actuar lo más rápido posible. Aquí tenemos los botiquines de primeros auxilios, el chaleco del perro salvavidas Woody, trajes para mal tiempo, la canastilla de rescate, que se utiliza para sacar las personas del agua o desde una embarcación en helicóptero, los cascos para protección del nadador, y el arnés que utiliza el nadador de rescate desde el helicóptero. Para concluir, ¿cuántos rescates han llevado a cabo desde que se inauguró esta estación? Desde que fue inaugurada la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de La Paz, se han rescatado 247 personas, de las cuales 200 son nacionales y 47 extranjeros. En lo que va del año 2017 se han rescatado a 37 personas, de las cuales 27 son nacionales y 10 extranjeros. ¡Para servir a México!